Viene el centro, oh, entró Palermo, estaba el segundo de Insaurralde, lo perdió por poco. Arremete Palermo, lo tiene, ta. ¡Gol, gol, 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 gol! Sin un grito de gol, busto de bronce en el Museo de Boca, goleador eterno, señor de las dos décadas de goleador, Martín Palermo, recibió la pelota picando alto, entró desde la derecha perfectamente habilitado contra la salida de los jugadores de River, que piden offside y no fue, y Palermo cabeceó por arriba de las manos dubitativas de Carrizo para señalar el segundo gol de Boca. Y ya está rompiéndose el pecho en el abrazo con Falcioni y con toda la gente del banco que le dijo: vas a meter un gol, Martín. Si vos siempre sos historia, si vos siempre sos grande en los clásicos, ¿cómo se te va a escapar la última tarde? ¿Cómo te vas a ir del último crepúsculo de un superclásico sin convertir un gol para Boca? Boca 2, River 0. Ahora explica vos, Román, qué sé yo de esto. Todo lo dinámico que había sido River en el juego lo fue de pasivo en las pelotas paradas. Segunda bola que cae al área de Carrizo, un rebote y en la segunda acción River mirando para Palermo una papita, tal vez el último acto de una escena y una historia inolvidable.